Buenos días o buenas tardes, no sé qué hora sean exactamente, pero los saludamos a todos como siempre. Como siempre, es un gusto estar aquí, es un gusto verle. De verdad, cuando empezamos a ver caras conocidas, nos da mucho gusto ver que usted va llegando, que está entre nosotros. Y cuando vemos caras no tan conocidas, también nos da mucho gusto. Porque bueno, quiere decir que usted tiene poco asistiendo y nos da gusto que se haya acercado a escuchar de la palabra de Dios. Así que pues sean todos bienvenidos. Es nuestra oración, es nuestro anhelo que hoy Dios nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a disponernos a escucharla. Si de favor me acompañan a hacer una oración, a pedirle a Dios su ayuda. Si gusta cerrar tus ojos un momento para que juntos le pidamos a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Tú le puedes pedir para ti mismo, para ti misma, que hoy Dios te hable, que hoy Dios te dé conocimiento por medio de su palabra acerca de las cosas que vienen escritas y que fueron dejadas escritas para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias. Porque hoy si estamos aquí es por tu misericordia, Señor. Gracias también porque has enviado una palabra, Señor, la cual, Señor, yo te pido que bendiga, Señor, como salida de ti, Señor, y no de un hombre, Señor. Bendícela, por favor. Hazla viva, Señor. Hazla eficaz, Señor. Sobre todo, Señor, que abra los ojos acerca de esta verdad que hoy se va a hablar, Señor, que a veces para algunos nos resulta difícil de asimilar, difícil de entender, Señor, pero que tu palabra nos enseña que es una realidad, Señor, y hoy queremos aprender de ello, Señor. Ayúdanos, danos la luz, tanto para hablar como para escuchar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Meditando un poco en el mensaje, pues me preguntaba a mí mismo o hacía la conclusión y yo decía: Señor, pues ¿cuál es el enfoque del mensaje? ¿A quién quieres hablarle, Señor? Y yo entendía que definitivamente el día de hoy Dios quiere hablarle a su pueblo, a aquellos que ha redimido, a aquellos que ha perdonado sus pecados, haya sido hace mucho tiempo o haya sido hace poco tiempo. A ellos quiere hablarles, pero también quiere hablarle a aquel o a aquella mujer, aquella persona que aún no conoce a Dios como Salvador y también como Señor, que no le ha sido revelado el sacrificio de Cristo para pagar por sus pecados en una cruz, y que no ha encontrado ese perdón de pecados en Dios aún, pero que está buscando de Dios. Y yo entendía algo: Señor, hoy nos vas a hablar a todos. Si bien en el mensaje vamos a estar mencionando acerca de los padecimientos del cristiano, pues yo creo que de alguna manera todos nos iremos viendo reflejados, y lo único que en lo que se podrá hacer diferencia, bueno, pues es en que unos quienes no conocen a Cristo, pues les será difícil sacar adelante sus vidas en medio de padecimientos, problemas, tribulaciones. Intentarán buscar conocimiento o suficiencia en sí mismos, en sí mismas, en sus propias fuerzas, en su propia prudencia. Y otros pues buscarán, de acuerdo a lo que dice la palabra, descansar en Dios y buscar la gracia de Dios para caminar en medio de esas dificultades. Pero hoy la palabra es nuestra confianza, nos va a hablar a todos. Así que vamos a poner atención y vamos a pasar al pasaje inicial, Romanos 8:28. Dice la Escritura de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Vuelvo a leer la primera parte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Como acabamos de leer, la Biblia dice que aquellas personas que tienen un amor por Dios, todas las cosas que les suceden, pues son para bien. Y esto es muy hermoso escucharlo, pues cuando una persona recibe bendición en su vida, recibe bienes, tiene la gracia de Dios, tiene la presencia de Dios en su vida, cuando la persona entiende que puede hablar con Dios, que le puede orar, que Dios lo escucha, porque, ¿y cómo sabe que Dios le escucha? Porque Dios le contesta sus oraciones, porque Dios le da lo que pide, porque no pide para sí mismo, sino pide muchas veces para otros, pero también pide en sus luchas, en sus necesidades, y Dios le responde, Dios le ayuda. Y la persona sabe, bueno, pues Dios me está oyendo. Y en medio de todo eso, todas las cosas que le van pasando, buenas, agradables, el conocimiento de Dios, la revelación de su palabra, la revelación de su espíritu, el saber si hijo o hija de Dios, todas las cosas que se oyen bien, todas las cosas que son agradables, todas las cosas que causan alegría, que causan gozo, pues la Biblia dice que esas cosas son para bien. ¿Pero para quiénes son para bien? Para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas esas cosas son para su bien. Pero esta parte de la Biblia no habla solamente acerca de las cosas buenas que le suceden a los que aman a Dios, sino también se refiere a las cosas malas que le suceden o que les pueden llegar a suceder a los que aman a Dios. Dice el texto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas, esto obviamente lo estamos agregando, lo de buenas y malas, pero el texto es muy claro, todas las cosas les ayudan a bien, todo. Así que mi amado, si tú eres alguien que camina con Dios y que ama a Dios entrañablemente en su corazón, que lo amas y estás dispuesto a dar todo por Jesús, la Biblia tiene una noticia para ti que pudiera no ser nueva. Tú dirías, bueno, eso lo sé hace muchos años, desde que me convertí. Bueno, la noticia ahora es que en este tiempo, conforme a lo que estás padeciendo quizá, conforme a lo que has estado sufriendo, has estado enfrentando, estás enfrentando en este momento tribulaciones, situaciones difíciles, padecimientos, ya lo iremos hablando. Ok, esa es la noticia. En medio de lo que estás pasando, que pudiera no ser bueno, en medio de eso, Dios te da la siguiente noticia, amado. Eso que estás pasando difícil es para tu bien. Es para tu bien. A lo largo de los años, estas palabras, desde que fueron escritas, se han convertido en una esperanza para múltiples cristianos de todas las épocas. Pero es una realidad también que cuando a un creyente le suceden las cosas malas, estas promesas pueden volverse difíciles de recordar. Y eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. El texto es muy claro y muchos hasta se lo aprenden, y otros tantos lo pueden hasta decir, mencionar de memoria. Pero cuando al que ama a Dios le vienen las cosas complicadas, difíciles, las tribulaciones, las aflicciones, las angustias, amado, recordar esta palabra y confiar en ella, confiar en las promesas de Dios para la vida del creyente, puede llegar a resultar muy difícil para una persona, aun cuando ame a Dios con todo su corazón. Y es importante que nosotros lo tengamos presente el día de hoy. Jesús anunció que las pruebas y tribulaciones serían algo que estaría presente, o sería algo que estaría presente en la vida de todo creyente. Pero pasar por una prueba no siempre le resulta sencillo al cristiano. Es muy particular. El cristiano, querida persona que no eres cristiana, el cristiano pues es un ser humano común y corriente. No es un superhombre, no es super espiritual y por eso es inmune como un personaje que pudieras imaginar de la mitología,
que le tiran de balazos y no le hacen nada, que le tiran de golpes y no siente nada, que puede pasar por el fuego y no se quema, por el agua y no se ahoga. Bueno, son personajes que han sido creados en leyendas, en fábulas muchas veces, pero que en realidad alguien con esa resistencia física y emocional no existe. Un cristiano tiene debilidades, un cristiano tiene sufrimientos, un creyente que ama a Dios tiene angustias en su vida. Y es importante que entendamos que Jesús le dijo al creyente hace muchos años, y lo dejó escrito ¿para qué? Para que los cristianos o los creyentes que no estuvieron en el tiempo que Jesús caminó por esta tierra, pues lo pudiéramos conocer, pudiéramos escuchar las palabras de Jesús, que ya no lo podemos ver como otro ser humano, no lo podemos ver con estos ojos físicos, pero sí podemos escuchar sus palabras, las cuales están escritas. Y él dejó escrito lo siguiente: en este mundo el creyente va a padecer. ¿Por qué va a padecer un cristiano? Porque es una idea que a veces choca con el concepto que tienen algunos. Soy cristiano, es que si yo ya me entrego a Dios, si yo me rindo a Dios, entonces ya todos mis problemas se van a arreglar, entonces ya todo me va a ir bien, entonces yo creo que casi ya no me voy a enfermar, mis negocios van a ir bien, mi trabajo va a prosperar, mi familia mágicamente se va a arreglar, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que tienen esas ideas, quizá como te las estoy platicando, quizá un poco diferentes. Alguno pensará, estás exagerando, pudiera ser, pero más o menos hay esas ideas en varias personas. No, hombre, es que el cristiano, ¿por qué va a padecer? Bueno, desde los tiempos de Cristo, Jesús les decía a sus discípulos que iba a padecer, que iba a sufrir una muerte dolorosa, que iba a ser apresado, y ahí se acercaba alguno de sus discípulos en un momento a Jesús a decirle: Señor, no te acontezca tal cosa nunca. O sea, ¿cómo te va a pasar a ti eso? Y a veces la idea de las personas es: no, a un cristiano no le pasa eso. No, déjame decirte que la Biblia anunció que el cristiano iba a sufrir. Pero ¿por qué dijo Jesús? ¿Por qué dice la palabra que el cristiano iba a sufrir? Si me acompañas a Juan 16:33, vemos la primera razón. Son palabras de Cristo hablándole a sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estaba asegurando algo a sus discípulos. Segunda parte del versículo 33 de Juan 16: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, en primer lugar, ¿por qué sufre un cristiano? Pues porque está en el mundo, simple y sencillamente. La persona que nace en esta tierra, la persona que viene a este mundo, que es procreado y nace como un pequeño bebé, tiene algo asegurado. Un día se va a morir, pero también en este mundo va a sufrir. También en este mundo va a sufrir porque Jesús lo aseguró. Entonces el cristiano, al estar en el mundo, como el mismo Jesús oró, versículos más adelante de este que acabamos de leer, Jesús le dijo al Padre acerca de sus discípulos: no te pido que los saques del mundo. Ahí van a estar, van a permanecer en el mundo, van a tener los mismos padecimientos que las personas del mundo. En otras palabras, el cristiano está sujeto a los mismos padecimientos. Quiere decir que el cristiano está sujeto o expuesto o a expensas de sufrir enfermedades, de sufrir carencias económicas, de tener problemas familiares, de sufrir problemas laborales. Y así podríamos mencionar varios de los sufrimientos que hay en este mundo y que a todos los seres humanos nos toca sufrir, incluyendo el que ama a Dios. Ser cristiano, por lo tanto, no le garantiza a nadie evitar el sufrimiento. De hecho, el creyente padece un padecimiento extra por el simple hecho de ser cristiano. Si el creyente, por el hecho de ser creyente, no se le van a quitar los padecimientos a los cuales está sujeto todo el mundo. Va a estar expuesto a que le venga una enfermedad, a que le venga un problema grave,
va a estar amenazado, igual que todas las personas, va a estar amenazado por la violencia que va creciendo en este, en esta tierra, en este mundo, en nuestra misma sociedad, va a estar igual de amenazado. Pero además al creyente, al que ama a Dios, se le agrega algo particular: el padecimiento por el simple hecho de ser cristiano, y que aquel que no es cristiano no lo tiene. Y esa es la segunda razón por la que sufre un cristiano. Si me acompañas a Hechos 9:16, por favor. Hechos 9:16 dice, está hablando Jesús acerca del apóstol Pablo, que en ese momento se le conocía como Saulo, y dice acerca de él: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol, en estas palabras fueron específicas para el apóstol Pablo. Jesús estaba anunciando que él iba a sufrir algo, iba a tener padecimientos, pero por una causa: por el nombre de Jesús. Así que aquella persona que está dispuesta a buscar de Dios, aquella persona que está buscando el perdón de sus pecados, arreglar sus cuentas con Dios, que Dios venga a su vida y la cambie, la transforme, lo haga nueva criatura, que Dios pueda ayudarle incluso con sus situaciones familiares, con las situaciones que ya la persona no puede llevar o no puede soportar. Amado, amada persona que estás aquí, estás escuchando esto en un video, en vivo, en un audio, yo quiero decirte de parte de Dios, qué bueno que te hayas acercado a Dios por esa razón. Qué bueno que estés buscando de Dios y que estés buscando de Dios por medio de su palabra, que es el único medio seguro para que tú puedas llegar al Dios verdadero. Es el único medio seguro. Pero quiero decirte algo, tú debes de saber el día de hoy que al acercarte a Jesús, y si Jesús tiene a bien en su momento perdonar todos tus pecados y hacerte uno de sus hijos, eso no te va a garantizar que todos tus problemas se van a solucionar. Y por el contrario, quizás se te puedan añadir más. Por eso Jesús no engañó a nadie. Y cuando lo seguía mucha gente, dice la Escritura que vio a la multitud, se volteó y les dijo que el que quisiera seguirlo, que el que quisiera ir en pos de él, se negara a sí mismo. O sea, no se apreciara, no se amara en demasía, no se procurara en demasía, sino que estuviera dispuesto a una negación, que en muchos sentidos la negación implica un sufrimiento. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, esté dispuesto a padecer peligros que incluso incluyan la muerte. Eso significaba la cruz, amado, no es poético. La cruz en ese tiempo significaba muerte. Por eso Jesús habló esas palabras: tienes que estar dispuesto por seguirme incluso a poner en riesgo tu vida, nada más por seguirme. Y ahora sí, cuando estés dispuesto a hacerlo todos los días, negarte y tomar tu cruz, entonces sígueme. Eso fue las palabras que habló Jesús. Por eso él le dijo de otra manera, le anunció a Ananías, quien iba a ir a ver a este hombre Saulo, que había sido tratado por Jesús, le dijo: este hombre va a saber cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no es que Jesús quiera hacer sufrir al cristiano, sino que la persona, por el hecho de ser cristiano, se atrae esos sufrimientos: oposiciones, burlas, opresiones, etcétera, ya lo iremos hablando. Pero bueno, por causa de Cristo, el cristiano o el que ama a Dios también tiene sufrimiento. El cristiano está expuesto a pérdida de bienes, pérdida de reputación, encarcelamientos, golpes, reproches, burlas y hasta la muerte. Además, el creyente tiene un enemigo espiritual que busca constantemente cómo destruirle con opresiones, tentaciones, pensamientos de incredulidad, etcétera. Lo que ya te mencionaba, Jesús no engañó a nadie. Él dijo que el discípulo no iba a ser mayor que el maestro, y él mismo padeció estas cosas cuando caminó sobre esta tierra. Jesús mismo fue tentado por el diablo. Jesús mismo fue oprimido por el diablo como ser humano. Sí, Jesús era Dios y es Dios. Y cuando estaba en esta tierra seguía siendo Dios, pero también era hombre, sujeto a tentaciones, sujeto a sufrimientos. Y vino una vez el diablo y lo tentó. Así que aquella persona que quiera en este mundo seguir a Cristo y caminar piadosamente como Él pide, va a padecer persecución
¿Y de ahí quién en particular? Pues de su enemigo número uno, el diablo, Satanás, que sí existe, querida persona, al que no le vamos a dar más publicidad o publicidad de más, lo que la Biblia dice y nada más, amado. Pero sí existe, es real. Entonces, ¿el cristiano por qué sufre? Concluyendo este punto, primero porque está en el mundo y segundo por el hecho de ser cristiano. En resumidas cuentas, las palabras de Jesús se cumplen. En el mundo tendremos aflicción. Pero yo no quisiera que olvidaras el pasaje con el cual comenzamos este mensaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Ya establecimos entonces por qué sufre un cristiano. Vamos a ver más detenidamente las situaciones de sufrimientos. Los sufrimientos y las tribulaciones están anunciados en la Escritura, pero aunque el creyente esté consciente que esté expuesto al sufrimiento, en ocasiones el número de padecimientos y o la intensidad de estos lo llevan a punto de desmayar. ¿Qué quiero decir con esto? El cristiano o el creyente, el que ama a Dios, que es el mismo, es una persona que estas cosas que estoy hablándote, por lo regular el creyente ya las sabe, si tiene algún tiempo caminando. El que tiene poco que ha creído, pues va descubriendo todo esto, pero pues va descubriéndolo, va caminando con Jesús, y Jesús le guarda en una forma especial al que va caminando, al que va empezando, como se guarda un bebé, así guarda el recién nacido Jesús en Cristo. Pero finalmente el creyente sabe perfectamente estas cosas. Sin embargo, hay ocasiones en que viene no solo una tribulación, sino que al creyente se le amontonan varias tribulaciones, varias situaciones difíciles, enfermedades, problemáticas, etcétera, que al creyente lo ponen, como decimos de manera coloquial, contra la pared. Y entonces es cuando vienen estos momentos, cuando se recrudece la lucha, cuando se recrudece el sufrimiento, es en estos momentos cuando el creyente pues puede llegar a un punto en el que está, como mencioné ahorita, casi casi desmayando, casi casi tiene las ganas de decir: Señor, yo no puedo con este sufrimiento, Señor, esto es demasiado, Señor, esto ya duró mucho tiempo. Muchos creyentes, amado, y más el día de hoy, más en nuestros tiempos, son llevados hasta el extremo por esos sufrimientos. Yo quisiera que viéramos en la Biblia que hubo personajes que la Biblia los tiene considerados como fieles, como santos, pero que también tuvieron un momento de debilidad. Y no estoy hablando de pecado, sino un momento de aflicción a causa de las tribulaciones. En primer lugar, voy a mencionar al profeta Elías. Tú puedes leer acerca del profeta Elías desde el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, el capítulo 18. Y ahorita le vamos a dar una lectura, le vamos a dar lectura a unos versículos del capítulo 19. Pero te explico rápido que Elías fue un profeta por medio del que por quien Dios hizo grandes señales. O sea, Dios por medio del profeta hizo grandes milagros. Dios lo usó para volver el corazón de un pueblo pecador de nuevo a él. Es decir, Dios usó al profeta Elías para que el pueblo de Dios, que se había apartado de Dios, que se había vuelto a los ídolos, que se había separado de Dios, lo había abandonado, y vivía un tiempo de apostasía muy tremendo. Dios trajo a este profeta para que le hablara al pueblo. Dios hizo señales, por la boca del profeta anunció que iba a dejar de llover. Él oró, dice la escritura del Nuevo Testamento, Elías oró y dejó de llover. Y de esa manera Dios trató con la gente del pueblo de Israel por medio de esa sequía. Pero todo esto Dios lo hizo por medio de Elías. Entonces quiero que te imagines un poquito al profeta. O sea, el profeta es usado por Dios, va y anuncia la sequía y deja de llover. Y entonces pasan los años y no llueve. Y entonces toda la gente se da cuenta. Y el mismo rey Acab de Israel se da cuenta. O sea, este hombre predijo que no iba a llover y no ha llovido. Entonces, ¿qué es lo que veíamos ahí? Un respaldo importante de Dios. Después Elías es llevado por Dios delante del rey Acab,
El rey Acab y Elías se encuentran. La Biblia dice que el pueblo de Israel se había vuelto a los Baales, es decir, se había vuelto a los ídolos, había dejado al Dios verdadero. Viene el momento donde Dios prepara una confrontación entre Baal, el falso Dios Baal, y Dios. Y en ese momento Dios respalda al profeta Elías. Tú lo puedes leer la historia, por cuestión de tiempo no nos detenemos a leer toda la historia, pero tú lo puedes leer en los capítulos que te mencioné. Y tú te vas a dar cuenta de que Elías es respaldado por Dios, desciende fuego del cielo por la oración de Elías, consume un sacrificio que había sido mojado varias veces, o sea, el cual era imposible que ardiera, y el fuego desciende de tal manera que consume ese sacrificio, esa ofrenda, y entonces el pueblo se da cuenta y clama: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios respaldó a este hombre. Tú ponte en los zapatos de Elías. ¿Qué respaldo tenía de Dios? Que la persona de Elías manifestaba algo. Dios estaba con él. Dios se agradaba de la vida del profeta. Dios escuchaba las oraciones del profeta. Si tú lees la oración que hizo Elías para que descendiera fuego del cielo, es una oración bien sencilla. Son unas cuantas palabras las que hace. Ni siquiera es una intercesión de horas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Dios estaba mostrando que respaldaba a este hombre. Después de eso, el profeta vuelve a orar y entonces vuelve a llover. Regresa la bendición de Dios a esa tierra. Todo ese respaldo había para Elías. Pero pasaron esas victorias. Y llegó el día en que el profeta Elías, después de todo este respaldo que Dios mostró, se vio perseguido y tuvo que huir de su lugar. Si me acompañas ahora sí a Primera de Reyes 19 del 1 al 4, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Allá había cientos de profetas de Baal que habían estado en esa confrontación que te describo. Y bueno, habían sido muertos por el profeta y por el pueblo. Entonces el rey Acab le dice a su esposa de lo que Elías había hecho, cómo habían sido muertos todos los profetas. Siguiente. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Como esta mujer adoraba a ese dios, a Baal, el hecho de que hubieran matado a los profetas de Baal, a la reina, no le gustó nada. Y entonces amenaza al profeta y le dice: así como ellos están muertos, así mañana tú vas a estar muerto. Eso le dijo Elías. Siguiente. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué vemos? Un profeta que Dios había respaldado con poder, un profeta que era respetado en ese momento por lo que Dios había mostrado en su vida. Pero vemos que él se enfrentó a la amenaza de una reina, vamos a llamarle, muy poderosa, que lo amenazaba. Para que veas tú el poder que tenía Jezabel, capítulos más adelante tú te podrás dar cuenta que ella le quitó su viña a un hombre llamado Nabot, nada más porque a su esposo se le antojó esa viña, y como el Nabot no se la quiso vender, pues entonces ella urdió un plan para quitársela, quitarlo de en medio y que el marido pudiera tener su viña como niño berrinchudo. Ok, pero tenía mucho poder esta reina, tenía mucho poder esta mujer, de tal manera que la Biblia nos dice que cuando Elías vio en peligro su vida, decidió huir, y huyendo, la Biblia nos dice que se deprimió, cayó en desesperanza y ya no quería vivir. Si lo analizas detenidamente, aquí estamos viendo dos polos. ¿Estamos de acuerdo? Un Elías en quien se manifestaba el Dios Todopoderoso, que tenía el respaldo del Dios Todopoderoso. Elías nada más era el instrumento.
Un Elías con todo el respaldo de Dios. Un Elías que era respetado en ese momento, después de que Dios se manifestó a través de él. ¿Y qué vemos después? Un capítulo más adelante. Un Elías abatido. Un Elías que ya no quería vivir. Un Elías que estaba huyendo. Un Elías abatido. ¿A causa de qué? De esa persecución. En otras palabras, de un sufrimiento, de una angustia, de un padecimiento. Si Elías no se hubiera levantado por el nombre de Dios, Jezabel no hubiera querido matarlo. Pero Elías se levantó por el nombre de Dios y entonces vinieron las amenazas de muerte y él huyó. ¿En qué se parece este caso a nuestros tiempos? El día de hoy hay muchos cristianos que enfrentan peligros semejantes, y es que el aumento de la violencia y la maldad y la presencia del crimen organizado en nuestra sociedad han hecho que la vida cotidiana se vuelva dura para algunos cristianos. Así como el profeta vio que su vida corría peligro por las amenazas, así muchos cristianos el día de hoy enfrentan violencia, secuestros, robos, extorsiones, en las cuales ellos mismos y sus familias acaban corriendo peligro, lo mismo que otras personas que no profesan el cristianismo. Amado, amada, si tú ves que la maldad ha ido aumentando y que la violencia alcanza cada vez a más personas, quiero decirte algo: el cristiano no está a salvo de esas situaciones. El cristiano tiene a esas personas que ya se llenaron de maldad, a esas personas que han decidido entregarse a esas prácticas, secuestros, extorsiones, torturas, asesinatos, el cristiano ya los tiene muy cerca, muy, muy cerca. Y a lo mejor tú no sabes de alguien cercano, a lo mejor sí, a lo mejor alguien que me esté escuchando ha recibido amenazas o tiene peligros, pero quiero decirte que en otros lugares, en otras ciudades, esto ha sido un peligro más que recurrente y más que real. Amado, amada, la vida de cristianos ha estado comprometida, muy comprometida en estos tiempos, por la maldad. Cristianos a punto de morir por estas situaciones. ¿Se parece a lo que sufrió Elías? Claro que sí, claro que sí. La vida de los cristianos el día de hoy, de los que aman a Dios, ya ha estado amenazada. Son situaciones que, así como al no creyente le producen estrés y ansiedad, así también al cristiano le pueden llegar a producir ansiedad, lo pueden empujar hacia el afán, hacia la ansiedad, hacia el estrés. Y a veces al creyente le costará trabajo enfrentar las cosas y al mismo tiempo pensar que son para su bien. Imagínate que a un creyente viva una situación donde se ponga en riesgo su vida y después venga la idea que dice Romanos 8:28: es para tu bien. Esto que te está sucediendo es para tu bien. Es en ese momento cuando el cristiano puede llegar a pensar: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? Amado, un predicador dijo alguna vez: todas las respuestas están en el cielo. Y quizá el día de hoy no podamos entender muchas cosas, ni conocer las razones por las que Dios actúa así. Pero sí podemos decir, conforme a lo que la Escritura nos enseña, que si amamos a Dios, todo nos es para bien. La Biblia nos enseña que Elías aún tenía trabajo por hacer y vemos que su vida fue guardada. Y si tú lees la historia en el libro de los Reyes y sigues leyendo hacia adelante, te vas a dar cuenta que él finalmente no gustó de la muerte, no la sufrió. Él fue traspuesto, fue arrebatado al cielo. Pero un día tuvo que enfrentar un peligro de muerte y no le fue bien. Tuvo un momento de debilidad. Amados, la aplicación es la siguiente: cristiano, creyente que amas a Dios, ¿estás viviendo tiempos como estos? ¿Estás teniendo sufrimientos? ¿Has tenido sufrimientos como estos? Es importante que no olvidemos, que no olvides que todas las cosas son para tu bien. Y que Dios muy probablemente hoy no venga a explicarte y a decirte por qué este sufrimiento es para tu bien. Pero la Biblia dice que todas las cosas que te suceden
te ayudan a bien. Todas las cosas que te suceden te ayudan a bien. Este hombre recibió una ayuda del cielo. Si tú lees los siguientes versículos después de Primera de Reyes 19:4, si tú lees esos versículos, te vas a dar cuenta de que Elías recibió una ayuda del cielo que hizo que se levantara, recobrara sus fuerzas, recobrara el ánimo y siguiera adelante. E incluso él da una profecía en contra de este rey Acab y en contra de Jezabel. Profetiza la destrucción de estos hombres que finalmente no se quisieron arrepentir, aunque Acab dio muestra de cierto arrepentimiento. Pero así como Dios anunció a través del profeta que iban a morir, así les pasó. Pero ¿cuándo anunció esto Elías? Después de pasar por este momento difícil. Pero de ahí Dios lo levantó, amado. Entonces, bueno, si una persona está sufriendo esas situaciones, no hay que olvidar que si tú amas a Dios, todas las cosas son para tu bien. Amado, tú que amas a Cristo, para Él tú no eres menos que Elías. Las pasiones de Él y las tuyas son las mismas, dice la Biblia. Las luchas de Él y las tuyas son las mismas. Su Dios y tu Dios es el mismo. Siguiente caso que quiero ver: la persona de Jesús. El mismo Jesús tuvo momentos de opresión fuerte y enfrentó dificultades mayúsculas. Todos conocemos que en Jesús se manifestó el poder de Dios de una forma única, porque Él mismo era Dios y era hombre también, como ya lo mencionamos. Como el Hijo de Dios hizo grandísimos milagros y señales, y vemos que la gracia del Señor estaba sobre de Él. Pero también Jesús fue un ser humano en esta tierra, y como ser humano estuvo sujeto a padecimientos y sufrimientos propios de este mundo. Para muestra, como ser humano le tocó sufrir la peor muerte de su época y de su región. Y de esa manera, cuando tú estudias los evangelios y la palabra de Dios viene a hablarte de esta manera, tú puedes descubrir que gracias a esa muerte que tuvo Jesús, se pudo cumplir el plan de salvación de Dios para con el ser humano. Es decir, que como Jesús permaneció obediente al Padre hasta el final e hizo todo lo que el Padre dijo, es que el ser humano tiene una oportunidad de salvación. Si Jesús no hubiera cumplido con ese padecimiento y esa muerte, el ser humano el día de hoy no tendría ni una sola oportunidad de ser salvo. Sin embargo, porque Jesús lo hizo, el ser humano tiene oportunidad. Pero Jesús también tuvo una lucha muy fuerte antes de este momento. Si me acompañas a Mateo 26:39, dice así: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estos versículos y los pasajes paralelos en otros evangelios nos enseñan el padecimiento que tuvo Cristo antes de enfrentar su muerte en la cruz. Él estaba angustiado a tal manera, Él estaba oprimido a tal grado que se atrevió a decirle al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Padre, si es posible, que yo no tenga que sufrir esto, que yo no tenga que padecer esto. Era lo que Jesús estaba diciendo, en otras palabras. Si tú lees después los versículos 42 y 44, te darás cuenta que Jesús volvió a orar lo mismo. Vuelve a orar con las mismas palabras. Y nos da idea de que tiene oraciones donde menciona lo mismo. No es que haya repetido un rezo, sino simplemente tomó las mismas palabras, tomó la misma causa. En otras palabras, Jesús también, podemos asumir, le estaba diciendo al Padre: me está costando trabajo hacer tu voluntad. Y no era porque no amara al Padre, sino porque Jesús enfrentó la fuerte tentación de no hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera. Pues él se vio tan oprimido de saber lo que venía, porque Jesús también tenía un conocimiento de saber qué es lo que venía. Entonces él sabía lo que le esperaba, sabía el sufrimiento, sabía que su Padre iba a llegar el momento en que lo iba a dejar solo cuando fuera cargado de todo el pecado del mundo. Entonces Jesús, sabiendo que iba a enfrentar eso, Padre, le dijo: Padre, si es posible, que yo no pase por esto. Y tuvo ese momento de lucha. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que tuvo que ser enviado un ángel del cielo para fortalecerle. En otras palabras,
siendo Dios en forma de hombres, necesitó ayuda venida del cielo para poder resistir. De la misma manera, amado, el día de hoy, para muchos creyentes puede venir a ser cansado, a ser pesado, a ser difícil mantenerse sirviendo a Dios, caminando con Él, metiendo las manos en su obra o cumpliendo con algún ministerio. Innumerables creyentes que hoy aman a Dios pueden llegar a tener momentos en los que se sienten solos, abandonados, que sienten que la carga que están llevando es demasiado grande. Y quiero decirte que no se sienten abandonados por Dios muchos creyentes así. Se sienten abandonados muchas veces por sus hermanos, que los dejan solos con muchas tareas, o que simplemente las tareas se multiplican y no hay quien apoye más, no hay quien ayude más a esa persona. Muchos cristianos, muchos creyentes el día de hoy acaban viviendo situaciones que les rebasan, llevando cargas muy pesadas y que les hacen sentir que hacer la voluntad de Dios se vuelve cada vez más difícil, por no decir que se vuelve casi imposible de cumplir. Y le pueden llegar a decir a Dios: Dios, tú me encargaste este lugar, tú me encargaste esta misión, tú me encargaste, Señor, que yo viniera a hablarles a los niños desprotegidos, a las niñas que estaban en riesgo de que las fueran atrapadas por aquellos que trafican con ellas y las vendieran a hombres sin escrúpulos, a hombres malvados. Pero Señor, la carga se ha multiplicado, la carga es muy pesada, han venido las enfermedades, han venido las luchas, han venido las complicaciones, han venido los abandonos y me siento solo, me siento sola. Tú me llevaste a atender a los niños a este lugar, a guardar al más desprotegido, a protegerlo, a alimentarlo, a vestirlo, a darle un techo. Pero estoy cansado, estoy cansada, no puedo más. Yo sé que esta es tu voluntad, es la misión que tú me diste. Tú me diste esta iglesia, tú me diste este lugar para predicar, pero ya siento que no puedo con esto. Le empiezan a venir ideas a la persona: siento que yo no soy el idóneo, trae otra persona, siento que no puedo, es demasiado para mí. Algún otro dirá: Señor, me diste una esposa, me diste un esposo, me diste unos hijos, y yo entendí que tu voluntad era que yo estuviera casado, que estuviera casada y así te sirviera, Señor, pero esta es llevar a cabo el matrimonio, llevar a cabo la paternidad, llevar a cabo las tareas que tú me has pedido, me ha resultado difícil. Siento que ya no puedo. Y amado, amada, si vienen los pensamientos para renunciar, aparecen las ideas en el creyente para decirle: tú no eres el adecuado, hay personas mejores que tú para hacer esa labor. Padecimientos similares a los que tuvo Cristo: no puedo con esto, es muy difícil, es muy difícil. Jesús tuvo momentos de lucha y cansancio, pero dice la Escritura que Él dijo lo siguiente: mas no se haga como yo, no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús dio la muestra y el ejemplo de que Él aprendió a fortalecerse en Dios. Si me acompañas a Lucas 22, 42 y 43, son las mismas palabras de Cristo. En otro evangelio dice así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aprendió a descansar en Dios, aprendió a buscar la gracia de Dios como hombre. Él era Dios mismo en la tierra, pero necesitaba ser fortalecido como ser humano. Y de la misma manera como sucedió con Elías, vino ayuda del cielo para Jesús para fortalecerlo también. La Biblia nos enseña que Jesús fue fortalecido y se mantuvo firme hasta el final, pero también tuvo un momento de debilidad. Sin embargo, amado, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién más? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo también llegó a agotarse en medio de sus padecimientos. Si me acompañas a 2 Corintios 12:7, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcas sobremanera. Siguiente. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
La Biblia describe que este hombre santo tenía un padecimiento al cual él nombró como un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás. Y el texto nos enseña que el mismo Pablo menciona que le pidió a Dios: quítalo de mí, quítalo de mí. O sea, él hizo una oración pidiendo que le fuera quitado y no le fue quitado. Entonces él hizo otra oración pidiendo que le fuera quitado y no le fue quitado. Entonces él volvió a orar pidiendo que le fuera quitado y no le fue quitado. Particular, Jesús también oró 3 veces. Pero bueno, a Pablo, él describe este capítulo, esta circunstancia en su vida de esa manera. Y no creas que fueron 3 oraciones nada más, como un rezo. No fue una oración de un día, vaya, no hizo las 3 oraciones en un día, amado. O sea, llevó más tiempo estas oraciones. Dice: de respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Ok, él buscaba una respuesta en oración con Dios. Yo aquí le puse la siguiente oración. Coloquialmente podríamos decir que Pablo ya no sentía lo duro sino lo tupido. O sea, era tal el padecimiento que estaba sufriendo, que pidió y pidió y pidió y pidió que le fuera quitado ese padecimiento. De aquí quisiera apuntar algo importante que no lo mencioné con Elías, no lo mencioné con Cristo, pero lo menciono aquí con Pablo. Creo que todos los presentes podemos afirmar, si tú conoces un poco de la Escritura, tú como yo podrás afirmar que la vida de Pablo le era agradable a Dios. Por eso hace un momento te dije, estos personajes, Jesús mismo incluido, tuvieron momentos de debilidad, no pecado, momentos de debilidad. En otras palabras, estaban haciendo la voluntad de Dios y estaban agradando a Dios. Pero también, si se me permite la frase, amado, les fue como en feria, les fue muy difícil. Es una expresión para decirte, era muy duro lo que estaba pasando. Y el hecho de que Pablo haya orado esas 3 ocasiones era que estaba sintiendo la opresión, la lucha, muy difícil en su cuerpo, en su ser. Para algunos es difícil pensar que Dios no le hubiera concedido algo a Pablo, algo que le hubiera pedido en oración. Sin embargo, la Escritura dice lo que ya te adelanté, versículo 9 de ese mismo capítulo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le estaba pidiendo Pablo? Que lo quite de mí el aguijón de la carne. Algunos estudiosos de la Biblia hablan acerca del aguijón de la carne como las persecuciones que Pablo tenía. Pablo sufrió múltiples persecuciones desde el momento que comenzó a predicar a Cristo. Desde ese momento lo empezaron a perseguir y no se acabaron. Tal es el punto que él acabó preso y finalmente dice la tradición que fue acabado, que acabó su vida, perdón, que fue muerto, decapitado. O sea, las persecuciones nunca se acabaron para él. Entonces le rogó a Dios: quítala de mí, quita de mí el aguijón, quita de mí. Y Dios le respondió estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le dijo: no, Pablo, no voy a quitar de tu vida lo que me estás pidiendo. Al gran apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, Dios le respondió de esta manera. Amado, amada, hay persecuciones, hay pruebas, hay sufrimientos que Dios no va a quitar. Hay cosas que Dios no va a quitar. Quizá podríamos preguntarle a algún creyente: ¿alguna vez has hecho una petición como la que hizo Pablo y no has recibido la respuesta que esperabas? Ya vimos cómo actúa Dios a veces. No le dijo: no te voy a ayudar. No le dijo: no me importa lo que estás pasando. No le dijo: allá tú y tus problemas. No lo dejó sin respuesta.
Le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Quizás tú le has estado pidiendo a Dios por alguna situación familiar o de trabajo, que pasa el tiempo y nada más no se arregla y pareciera que Dios no te escucha. Quizás le has estado pidiendo a Dios que te libere de alguna enfermedad y te has preguntado: Señor, ¿por qué permites que me pase esto a mí? Desde que me salvaste siempre te he servido. Lo mismo pudo haber dicho Pablo. Quizás a ti te ha costado trabajo entender las palabras de Jesús porque ha venido sobre de ti una enfermedad crónica o difícil de asimilar. Y amado, a los cristianos también les dan enfermedades fuertes, serias, crónicas, incurables. Los cristianos también están expuestos y les da cáncer. Y el cristiano le puede pedir a Dios y decirle: Señor, quítamelo. Pero en ocasiones la respuesta será: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Algunos podrán preguntarse: ¿por qué me sobrevino esta enfermedad repentina, Señor? ¿Por qué si yo soy joven de edad? ¿Por qué, Señor, si yo siempre te he servido? Amado, amada, alguno que sirva a Dios en este día, en este tiempo, que tú puedas decir: llevo tantos años sirviendo a Dios, y puedas decir sin afán de elevarte más allá, sino como dijo Jesús, enseñó Jesús a los siervos a decir: lo que debía haber hecho, eso hice, Señor, soy siervo inútil, pero te he sido fiel. Amado, amada, aunque haya sido fiel, pues yo creo que ninguno, yo por lo menos no puedo compararme al apóstol Pablo. Sin embargo, al apóstol Pablo le dijeron: no te lo voy a quitar, Pablo. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Y qué vemos de Pablo? ¿Se amargó? ¿Se volvió contra Dios? ¿Lo dejó? ¿Le dio la espalda? ¿Se puso a hablar en contra de Dios y decir: bueno, pues no dice la palabra que tú eres nuestro sanador, pues por qué no me quitas esto? No dice la palabra que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro alto refugio? ¿Por qué permites que me persigan así?, diría Pablo. El que está enfermo el día de hoy diría: ¿por qué me vino esto a mí, Señor? A mí que te estoy sirviendo, ¿por qué tengo este padecimiento? Mira, ya ni me permite servirte, ya no puedo hacer la labor, ya me tuve que hacer a un lado, Señor. ¿Por qué permites que me pase esto a mí? Amado, porque en tu vida Dios quiere glorificarse. Dios quiere perfeccionarse en tu debilidad. Dios quiere que ahí vean a un Dios todopoderoso que te puede quitar y que puede quitar la enfermedad del mundo. Amén, no le falta poder, pero hay propósitos más gloriosos. Y qué privilegio que te tenga por digno de glorificarse en tu vida, aún por medio de una enfermedad. Amado, hubo un hombre llamado Lázaro que una vez tuvo que morir para que Dios se pudiera glorificar en su vida. Dice: ah, pero después resucitó. Pues sí, resucitó y después se volvió a morir. Pero que tuvo que morir, tuvo que morir. Y que se enfermó y que de esa enfermedad murió, segurito. Amado, si nos llega a dar una enfermedad, si Dios permite, a ti que amas a Dios, a ti que no amas a Dios, bueno, para que pienses en tus caminos, pero a ti que amas a Dios, te llega a venir una enfermedad, y de esa enfermedad, amado, te vas a morir. Amado, para ti hay una promesa: si eres fiel, un día vas a resucitar como Lázaro. Pero mientras, esa enfermedad no fue para muerte eterna, fue para la gloria de Dios. Fue para la gloria de Dios. Y qué privilegio que Dios se glorifique en ti. Si tú amas a Dios, qué privilegio. Yo creo que tú anhelas en el corazón que tu vida le dé gloria a Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, decía el mismo apóstol, somos del Señor.
Y entonces vuelven a resonar las palabras: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Son comprensibles? ¿Son fáciles? No. A veces no son comprensibles, es correcto, a veces no se comprenden. A veces la persona no tendrá una respuesta de por qué le pasó a él o a ella eso. A veces no vendrá la respuesta va a estar allá arriba. Pero si tú amas a Dios, la palabra de Dios dice que es para tu bien. Es para tu bien. El apóstol te decía, no se amargó ni se volvió contra Dios. Versículo 9, segunda parte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo comprendió que su debilidad se traducía en poder de Cristo en su vida, y aprendió a conformarse a esa condición, a no frustrarse, a no debilitarse, ni a dar lugar al diablo por el cúmulo de aflicciones. A tal manera, Pablo se conformó a esto que dijo lo siguiente en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, ve nada más el apóstol, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué palabras tan especiales? Amado, alguno dirá, bueno, pero pues él no tenía una enfermedad, no se iba a morir de esa enfermedad. Amado, en persecuciones se gozaba. Una persecución le costó la vida al apóstol. Llegó a Jerusalén, le echaron mano, lo enviaron a Roma porque él apeló al César, y allá en Roma murió. Él se gozaba en eso. A los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Y amado, el bien, y eso es muy importante, el bien muchas veces no nos va a venir en esta vida. El bien no lo vas a recibir, no lo vas a recibir en este cuerpo. El bien lo vas a recibir en la vida eterna. Pero todas las cosas te van a ayudar a bien. Último punto, nuestra suficiencia viene de Dios. ¿Por qué Pablo podría reaccionar y expresarse de esta manera ante sus tribulaciones? Porque su suficiencia venía de Dios. Segunda de Corintios 3, versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí Pablo estaba hablando de su labor como ministro, por eso el castellano utiliza la palabra competencia, pero en la versión de la Biblia, esta versión Reina Valera en inglés, esta versión, la palabra competencia se traduce como suficiencia. O sea, la persona, en este caso Pablo, decía: nuestra suficiencia proviene de Dios. Él pensaba así: mi suficiencia proviene de Dios. Yo puedo ser suficiente, puedo resistir, porque esa resistencia, ese gozo en las tribulaciones, ese aguante, si lo quieres ver así, proviene de Dios. Él no hacía algo especial, él simplemente descansaba en Dios y se consideraba, te decía, suficiente, porque su ayuda provenía de Dios. Pero Pablo fue alguien sujeto a sufrimientos, a luchas y múltiples aflicciones. Si me acompañas a 2 Corintios 4, 7, vamos a ver lo que él escribió. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez, mi suficiencia, decía él, viene de Dios, proviene de Dios. Y tenemos este tesoro, dice, yo soy un vaso de barro, no tengo nada de excelente. ¿Qué es lo especial? ¿Qué era lo especial en el apóstol? Lo que Dios había puesto en él, en ese vaso de barro. Dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego describe lo siguiente, del 8 al 10.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que vivía diario este hombre en una y en otra ocasión, de una y de otra manera? Tribulaciones, apuros, persecuciones, lo derribaban, pero ¿qué encontraba él? Que aunque estuviera atribulado no se angustiaba, que aunque estuviera en apuro no se desesperaba, no perdía la esperanza, que aunque estuviera perseguido sabía que Dios lo guardaba, que aunque estuviera derribado sabía que no podía ser destruido. Pero él algo estaba consciente: en una de esas puedo quedar. Por eso dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero yo sé que si me alcanza ahí la muerte, yo voy a tener vida en Cristo. Si llevo la muerte de Jesús, la vida de Jesús se va a manifestar en mi cuerpo. Ese era el pensamiento del apóstol, amado. Eso es lo que el apóstol había abrazado, y había dependía a tal grado de Dios que aún lo que le sucediera fuera difícil, fuera tremendo, fuera terrible, él decía: no está todo perdido, no está todo perdido, hay esperanza. Él describió esta serie de padecimientos, y esta serie de padecimientos la puede llegar a enfrentar cualquier cristiano, cualquier creyente. Pero también dijo que en todas estas cosas el que ama a Dios nunca va a ser destruido. Y amado, nunca vas a ser destruido, no importa la cantidad de tribulaciones ni la fuerza de estas. Pablo dijo, inspirado por Dios, que todas estas cosas jamás podrían destruir a un cristiano. Sea cual sea tu tribulación, amado, nunca vas a ser destruido completamente, nunca. Aunque muriéramos, este cuerpo se va a destruir, pero tu alma va a ser guardada, tu alma va a ser reservada para la eternidad. No te van a destruir, no van a poder contigo si tú permaneces fiel a Dios. No importa que ahorita tengas que vivir persecuciones o aflicciones como las que hemos estado nombrando, enfermedad tras enfermedad, que te da una enfermedad, te levantas y al rato te tira la otra enfermedad, o que tu padecimiento te da un momento de respiro, pero al rato otra vez vas a la cama, y a veces tú puedes llegar a decir: ¿cuándo estaré bien? La respuesta la tiene Dios. Y si así te quiere tener otro tiempo, que tú puedas tener en tu corazón y en tu mente: aunque esté derribado, no estoy destruido, no estoy destruido. Eso es lo que vivía Pablo a diario. ¿Y cómo es que podía asegurar eso? Si me acompañas a 2 Corintios 11, 23, voy a leer aquí varios versículos. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice: yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Era parte de su diario vivir todas estas cosas. Y luego describe sus padecimientos. Versículo 24: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 por 5. Ok, versículo 25: 3 veces he sido azotado con varas. Aquí ya ni siquiera puso la cantidad. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, a lo mejor un día hasta se pudo ahogar, amado, por algo lo puso. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oye, aquí puso peligros de ladrones. ¿Qué quiere decir? Pues un cristiano también lo pueden robar, meterse a su casa y robarle. ¿Y por eso Dios no va a estar con él? Claro que está con él, claro que está con ella. Le tocó, pero todas las cosas son para tu bien, todas las cosas son para tu bien. Y amado, amada, algún día te contaremos cierta historia de una persona que sufrió el allanamiento de su casa y que se pasó días preguntándole a Dios: ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué se metieron a mi hogar de esa manera? Y corrió peligro mi vida.
Y tiempo después, Dios en el momento no dijo nada, pero tiempo después Dios le mostró: mira, era para tu bien. Simplemente te lo comparto, aún en peligros de ladrones, aún que fueras robado o has sido robado quizá, amada, si tú amas a Dios, porque es muy claro el texto, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Si tú no amas a Dios, bueno, pues estás padeciendo, haciendo el mal estás padeciendo, pues qué tristeza por ti. Pero si haciendo el bien sufrís, bueno, en esto es glorificado Dios, dice la Escritura, qué bendición. Pero a los que aman a Dios, todo lo que les sucede, aun que les quiten sus pertenencias, es para bien. Hay hermanos en la Ciudad de México que viven hacia el Estado de México, amado. Ellos ya saben, se suben a un transporte público, ya saben que les puede tocar. Le oran a Dios, pero aún orándole a Dios, un día les toca. Y ahí siguen fieles, ¿no crees que le han dicho a Dios, ¿por qué me robaron mi celular? No, más bien ya se compran aparatos no tan caros, porque ya saben que les puede tocar. Ok, seguimos leyendo. 27, ¿verdad? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Ya viste todos los padecimientos? Ahora, aquí ya Pablo no estaba hablando de algo extraño o a la aventura. Dijo, bueno, les voy a hablar de posibles padecimientos. No, dijo, yo todo esto lo he sufrido. Él estaba hablando ahorita de él mismo. Todo eso lo había sufrido él. Y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Habrá personas que estén preocupadas por las iglesias, por una iglesia? Y que tu agobio sea tal, amado, amada, que dices, caray, lo que Dios puso en mi mano, lo que Dios me encargó como cuidador, no como alguien especial o de privilegio, como cuidador. Amado, ahí también Pablo lo padecía. También tenía todo eso. Pero en todas esas cosas, dice, como vamos a leer, él era más que vencedor. Versículo 29, ¿quién enferme y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en el gran Pablo que soy. ¿Dice así? ¿Qué dice? Si es necesario gloriarse, dice el texto, versículo 30, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Lo mismo que escribió en el capítulo 12 que leímos hace un momento. Me gloriaré en mi debilidad. Versículo 31, luego le pone el sello a todo lo que habló o lo que escribió. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y luego todavía le agrega una. Versículo 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Sabes cuándo le sucedió esto a Pablo? Recién convertido, vaya, en tiempos, no te quiero decir algo impreciso, pero en tiempos ni un año, ni a lo mejor ni un mes. Recién convertido, empezó a padecer persecuciones, se cumplieron las palabras de Cristo, que dijo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amado, la Biblia de Pablo es una bendición para muchos cristianos el día de hoy a través de las épocas. ¿No te gustaría que tu vida fuera una bendición para otros cristianos, para otras personas? Bueno, hay que estar dispuestos a vivir como lo estuvo Pablo. Hay que estar dispuestos a vivir como vivió Jesús, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien. Pablo había comprobado que en su propia vida su suficiencia venía de Cristo y solo de Él, porque Él lo había sacado adelante de todas sus tribulaciones. Así, amado, cuando tú tienes luchas el día de hoy, situaciones difíciles que enfrentar, tribulaciones, opresiones, agobio, problemas en el trabajo, problemas en tu familia, tentaciones muy fuertes, enfermedades, problemas económicos, amado, acuérdate cuánto te ha ayudado Jesús.
¿Cuántos años llevas caminando? ¡Pum! Rápido el numerito. ¿Cuántos llevas, amado? Y alguno dirá, no, pues yo nomás llevo dos. Fíjate, dos largos años. Dos largos años. En dos largos años, el diablo hace muchas cosas para derribar cristianos. En seis meses hace muchas cosas. Ahora, los que tienen más de dos años, échale la mirada atrás, amado. ¿Cuánto te ha ayudado Jesús? ¿Cuánto te ha ayudado? Eso es lo que hacía Pablo. Recordaba todas las ocasiones que Jesús le ha ayudado y decía lo siguiente: si en el pasado me ha ayudado, me has ayudado, perdón, en esta ocasión también lo harás. Si me has librado de todos estos padecimientos, en esta ocasión también lo harás. Incluso el creyente se puede gozar sabiendo lo que Dios hacía en la vida de Pablo, entendiendo las maravillas y la fidelidad de Dios que lo sostuvo hasta el final en medio de tantas aflicciones y tribulaciones. ¿Dónde está ahorita Pablo? Viendo el rostro de Cristo. ¿Acabó la carrera? ¿Peleó la buena batalla? ¿Guardó la fe? Ahí está. Le fue como en feria, pero ahí está. Ahorita está como más que vencedor. Amado, lo mismo es el día de hoy para el creyente. No importa lo que estés pasando, todo te ayuda bien. Tú puedes bendecirte incluso cuando ves un hermano que camina a tu lado, que lleva más tiempo en Cristo que tú, y piensas, oye, pues él lleva más años que yo caminando y Dios le ha sostenido. Porque quiero decirte que si es cristiano y lleva 10, lleva 15, lleva 20, 25 años caminando, mira, le han pasado de cosas segurito. Le han pasado una de cosas que, bueno, tendría para escribir varios renglones. Y no es para que la persona diga, ay, mira todo lo que he sufrido. No, no, no. Sino para darle gloria al Dios de los cielos que le ha sostenido día a día durante tantos años. Ah, pues si él ya le ayudó que tiene tantos, si ella ya le ayudó que tiene tantos, a mí me vas a sostener. Aunque sea muy dura la lucha que estás enfrentando, amén. Aunque te haya sobrevenido una enfermedad repentina y te esté agobiando, amén. Aunque el crimen organizado se te haya acercado y te esté amenazando, amén. Aunque el diablo venga y te oprima y te tiente y te diga que no eres cristiano y que no sirves y que no vas a acabar y que aún tus enfermedades son por tus pecados, si nuestro corazón no nos reprende, decía el apóstol Juan, confianza tenemos en Dios. Pues ¿cuál pecado, diablo? Más bien mi Dios me ha permitido que me vengan estas cosas. Por eso un santo como lo era Job dijo, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Oye, ¿y cuántos años tiene la historia de Job escrita? Mientras me van poniendo el último pasaje, ¿cuántos años tiene la historia de Job escrita, amado? ¿Sí sabes? Muchos. ¿Quién sabe cuántos años tiene escrito? Aproximadamente 4000 años, dice ahí el hermano. Aproximadamente. Fíjate cuántos años han pasado. De 3000 a 4000. No sé que haya aquí en medio de nosotros o oigo un teólogo y me quiera venir a quemar en leña verde. De 3000 a 4000. Hace 3000 o 4000 años este hombre dijo estas palabras. Y Dios, que honra a los que le honran, ¿qué crees que hizo? Sus palabras las selló en su libro y han perdurado escritas todo ese tiempo. Porque ese hombre aprendió a recibir de Dios no solamente el bien, sino también el mal. Concluyendo, la Biblia nos enseña que en la vida de todo creyente tarde o temprano aparecen las dificultades y las aflicciones. Y que cuando estas aparecen pueden venir tiempos de duda, de incertidumbre, de debilidad o de flaqueza. Pero una vez que se resiste en la debilidad, el creyente podrá asegurarse que su fortaleza viene de Dios.
Dios sabe que la opresión hace entontecer al sabio, y que en la tribulación en ocasiones cuesta mucho trabajo pensar como Job pensaba, ya lo mencionamos. En ocasiones la opresión hace que la persona no pueda decir, esto me está pasando, y aunque no le esté pasando bien, esto es para mi bien. Por eso Dios viene y recuerda estas palabras, porque Él sabe que a veces es difícil acordarse de lo que está escrito, que estas tribulaciones le son para bien al cristiano, le son para bien al creyente. Dios quiere glorificarse, Dios tiene un plan. ¿Por qué el creyente puede llegar? Estoy concluyendo el estudio. Porque un creyente, alguien que ama a Dios, puede llegar a pensar y actuar como lo hacía Pablo. Quiero llevarte a Romanos 8, a partir del versículo 31. Te pido que, aunque ya lo hayas leído antes, le pongas mucha atención a estas palabras. Dice así, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vuelvo a leerlo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amado, que amas a Dios, tú amas a Dios porque Él te amó primero. Y si Él te amó antes de conocerte, antes de que tuvieras vida, te amó a tal grado que dio a su Hijo Jesús por amor a ti, lo dio para ofrecerse por ti. ¿Cómo no te dará también con Él todas las cosas, con lo que necesites? Y te dirá, ¿qué necesitas? Pídeme y yo te daré. Señora, quítame esto. Ahorita no es tiempo. Pero entonces, si no me lo vas a quitar, dame fuerzas. Aquí van. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí van, hijo. Aquí van, hija. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no te da la sanidad, amado, si no te da el resolver tu problema, si no te quita de momento esta opresión o tentación fuerte, amado, te va a dar las fuerzas para que aguantes, te va a dar las fuerzas para que resistas, te va a dar la esperanza, te va a alimentar tu fe, la va a edificar, para que puedas salir avante, victorioso de esa lucha, como le sucedió a Elías. Si es necesario, va a enviar un ángel del cielo a fortalecerte. No lo dudes, y todas las cosas te van a ayudar para bien, no lo dudes. ¿Quién acusará? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quieres más? ¿Quieres más, amado? Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios y no se ha olvidado de ti. Está intercediendo por ti para que resistas, para que tengas fuerzas, para que salgas avante, para que esto no te destruya, aunque te haya derribado tu opresión o tu lucha, aunque sientas una angustia muy fuerte, aunque haya venido el diablo y le haya echado fuego a ese pensamiento donde te hizo ver y pensar, es que esto está muy difícil, es que si sigo predicando me pueden llegar a matar. Aunque te haya venido todo eso, Dios está ahí para decirte, yo no me he olvidado de ti. Todos los días estoy intercediendo por ti, día y noche. No duerme el que guarda a Israel. No se adormece, no se adormecirá, no le dará ni poquito sueño. En otras palabras, está vigilándote, está guardándote, está cuidándote. Y si algo malo te sucede, aún en eso tiene el control. Aún en eso tiene el control. Y entonces Pablo exaltaba lo siguiente. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Quién te separará? Lo hace la pregunta retórica. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
O sea, la muerte estaba, pero a la mano en la vida de Pablo. Y aún así, Dios le permitió predicar muchos años. Versículo 37. Este está hermoso. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa. No importa lo que venga. Y no era superhombre Pablo, era alguien que sufría, era alguien que lloraba, era alguien que estaba expuesto a angustias, pero él podía escribir lo siguiente porque había visto la vida en su propia vida, la ayuda, el auxilio de Dios, el soporte de Dios, pero principalmente había visto algo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Había visto algo, sobre todo, Dios me ama, Jesús me ama. Eso lo sostenía, amado, el saber que Jesús lo amaba. Y si Jesús lo amaba y estaba intercediendo aún por él, sentado a la diestra del Padre, no importa lo que le pasara, si lo apresaban, si le decían, si se quedaba en Jerusalén, si se lo llevaban a Roma, no importa. Aún llevándoselo a Roma, el libro de los Hechos describe que iba a sufrir un naufragio. De hecho lo sufrió, la pérdida que sufrieron junto con toda la tribulación fue de la nave, pero él rogaba por todas las personas y Dios le concedió que no se perdieran las vidas de ellos. Él estaba confiado, Jesús me ama, Dios me ama. Entonces escribió lo siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará del amor de Cristo. Amado, ¿amas a Dios con todo tu corazón? ¿Le sirves y lo sigues? Nada. ¿Tú permaneces fiel a Dios? Nada te podrá separar de su amor. Todos estos personajes que hemos mencionado pudieron sostenerse hasta el final porque comprendieron en medio de sus luchas más duras y de sus dificultades que el Dios de los cielos los amaba entrañablemente como al principio. Amado, amada, no te has apartado de Dios, el día de hoy sigue siendo un especial tesoro para Dios. Él te amó tanto que dio a su Hijo por ti, y si dio a su Hijo Jesús por amor a ti, ¿cómo no te va a sostener? ¿Cómo no te va a liberar? ¿Cómo no te va a confortar? ¿Cómo no te va a sanar? ¿Cómo no se glorificará en ti? Tú puedes ser fuerte cuando eres débil, porque en ti descansa la certeza de que te pase lo que te pase, Dios te ama entrañablemente. No importa cuánto haya raciado la batalla, el Dios de los cielos te sostendrá, y nada, absolutamente nada de este mundo podrá hacer algo para separarte de su amor, jamás. Nada de lo que hay en este mundo, ni nadie que esté en este mundo, podrá hacerte algo para separarte del amor de Dios, jamás. Te pase lo que te pase, amado. Entonces, finalmente, este pasaje con el cual estoy terminando, este pasaje que te estoy leyendo al último de nuestro estudio, ¿sabes dos versículos antes qué pasaje hay? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Jesús te ama. Porque Jesús ama al que le ama. Porque si alguien puede amar a Dios, es porque Dios le amó primero. Y dice la Escritura en el libro de Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor, amado. Perfecto amor echa fuera el temor. Y aunque en el contexto se puede aplicar hacia el temor a un juicio, amado, el perfecto amor también echa fuera el temor de lo que pueda sucederte. Así vivía Pablo. No era un gran secreto, está en las Escrituras. Él confiaba en el amor de Dios. Él confiaba en el amor de Cristo. Por eso pudo soportar todo hasta el final. No importa lo que sufras, no importa lo que estés padeciendo, ni aún lo que vayas a padecer, que tú te apliques y que el Espíritu Santo te dé gracia de parte de Dios para que no se te olviden estas palabras, si es que vendrán a tu vida tribulaciones más adelante.
que te las recuerde para que confíes en el amor del Padre, en el amor de Jesús para ti que amas a Dios. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará? Darte cuenta, este canto está inspirado en las palabras de Romanos 8. Te invito a que lo entones, te invito a que lo cantes si está en tu corazón y Dios te ha ministrado, te ha hablado con este mensaje. Con tus palabras, con este canto, declara lo que dice la Escritura y que es una verdad para ti que amas a Dios. Una verdad para todo el que es creyente, que ama a Dios con todo su corazón y le sirve en todo el mundo, que nadie ni nada nos podrá separar de su perfecto amor. ¿Quién nos separa? Muerte ni lo hará.
cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, así como Jesús murió por Pablo, murió también por ti. Y no importa lo que puedas llegar a padecer, no importa lo que podamos llegar a padecer, si tú no te separas de Cristo, de su amor, Él nunca va a agotar su amor por ti. Nunca se va a agotar su amor por ti. Nunca va a dejar de amarte ni de interceder por ti. Siempre va a estar ahí pendiente de cada uno de tus pasos. Y aunque vayas a sufrir tribulación, aunque vayas a sufrir enfermedad, aunque vengan problemas y dificultades, aunque vengan tiempos que te produzcan angustia, que de tu mente, de tu corazón nunca se aparte una verdad: Jesús te ama, el Padre te ama, y aún lo eso malo que te está pasando está en su mano. Aún está en su mano, y si lo está permitiendo es con un propósito. Y a lo mejor la respuesta no te la va a dar, pero un día la vas a conocer si permaneces fiel. Él es fiel, Él es fiel y verdadero, no lo olvides. Aún en las tribulaciones Él permanece fiel, Él sigue fiel, Él no se separa del creyente. Comienza a andar, no quieras ver, todo está bien. Conozco el camino, deja el temor. Ya estuve aquí por estos valles, de oscuras calles sin final. Oscuras
siempre contigo. De mi mano no caerás, aunque débil estés. Confía en mí, aunque no puedas verme. Confía en mí, si es difícil seguirme. Tesoro, Él te ama entrañablemente como desde el primer día. Él no es injusto para olvidar la obra que has hecho sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Aunque no puedas, Él ha visto tu caminar, confía en Él, ha visto tus lágrimas, si es difícil, Él ha visto tu sufrir, y hoy te dice: confía en mí. Jesús te ama, aunque no puedas ver. Confía en Él, sigue adelante, no lo dudes. Él te tiene de su mano, Él te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo, no temas. Por valle de sombra y de muerte, aunque no puedas verme, no temas mal alguno, porque yo estaré contigo. Si es difícil seguir, mi vara y mi callado te infundarán aliento. Así te dice Dios, así te dice, amado. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, amado. La meta es el cielo, amado. Yeah.
no agradecerte, Señor, por tus palabras? ¿Cómo no agradecer tu infinito amor, Señor? Verdaderamente tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Verdaderamente tú cuidas cada uno de nuestros pasos, Señor. Porque has visto la necesidad y has venido a hablar conforme a la necesidad, Señor. Estas palabras han sido habladas en tu nombre, Señor. Tú confírmalas, Señor. Tú afírmalas, Señor. Tú da gracias, Señor, para poder caminar contigo en medio de la lucha, en medio de la tribulación. En medio de la lucha y en medio de la tribulación, Señor. Tú eres fiel, Señor, y tus palabras son fieles también, Señor. Verdaderamente tu palabra dice, Señor, que contiene preciosas y grandísimas promesas, Señor. Y hoy nos has venido a recordar, Señor, que aunque la lucha es difícil, Señor, que aunque la tarea es dura, Señor, Señor, tú no te olvidas del que te ama, Señor. Tú no te olvidas del que te ama, Señor, del que has salvado, del que has perdonado. Tú lo tienes cerca de ti, tú estás cerca de nosotros, Señor. Eres muy bueno, Señor, eres compasivo, eres misericordioso, Señor, y hoy lo volvemos a ver. Señor, la maldad se ha levantado como un gigante, Señor. El diablo se ha levantado como un gigante también, Señor. Pero dice tu escritura, y lo acabamos de leer, que en ti somos más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó, Señor. Gracias te damos, Señor, porque bien escribía el apóstol, todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Y hoy te pedimos, fortalece a tu iglesia, Señor. Fortalécela en este último tiempo, Señor. Queremos ser fieles hasta el final, Señor. Queremos llegar al cielo y verte cara a cara, Jesús. Ayúdanos, Señor, no queremos fallarte, Señor. Sosténos hasta el final, Señor. Ayúdanos, haznos fuertes en batalla, Señor. Sosténos y protégenos y guárdanos conforme a tu voluntad, Señor. Y cuando nos venga la tribulación, cuando nos venga la enfermedad, Señor, danos mucha fuerza para soportar, Señor, y para alabarte en medio de la tribulación, Señor, para que en todo seas glorificado con nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder y espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer. Paz, porque
soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Yeah.
misericordia y bien. Misericordia y bien. Me seguirán en donde esté. Y en la casa del Señor yo moraré. Al valle de sombra y muerte, yo nunca temeré. Porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte, yo nunca temeré. Porque el Señor conmigo está. Conmigo está. Conmigo está. Conmigo está. Contigo está. Contigo está. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias por traernos estas palabras, Señor, y recordarnos lo que dice tu escritura, que ya sabemos, Señor, que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Tú sabes que, como cantábamos, la lucha es difícil, Señor, es dura, y por eso vienes a recordarnos estas palabras, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Edifica a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor, te rogamos. Que tu espíritu y tu palabra no nos dejen de alumbrar, Señor, para que nadie se sienta abatido. Nadie se sienta perdido o destruido en medio de dificultades, Señor, sino que conozcamos y recordemos que todos estos padecimientos se están cumpliendo en nosotros y en nuestros hermanos alrededor de todo el mundo, Señor. No es extraño el sufrimiento para el cristiano, Señor. Ayúdanos a recordarlo, Señor, y a vivir gozosos conforme a ello, tal y como lo hacía Pablo, tal y como lo hizo Elías, tal y como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Pues yo espero que aquella persona que pues no camina con Cristo, pues yo espero que Dios te haya hablado por medio de la palabra. Se recargó el mensaje a mencionar las tribulaciones del cristiano, pero dice la escritura en 1 Pedro 3:17, que mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, para ti que no te has entregado, pues que esto sea un llamado para que te vuelvas a Dios, porque de todas formas vas a padecer, seas cristiano o no, pero es mejor que padezcas haciendo el bien, la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Estamos despedidos. Si en algo puedo servirles, estoy a sus órdenes. Buenas tardes.